Es demasiado. La gente de un momento para otro les avisan. O sea, no es algo que se tome así tan a la ligera. Y ahora le han subido a un sol el pasaje. Y para transportarlo, imagínate, son diario, 3.50 de bajada, 3.50. Y si viajamos tres personas es bastante costoso. Gran malestar ha causado el alza de pasajes en uno de los servicios de transporte público más utilizado en Lima Metropolitana. Es un sistema que nos genera más rápido, ¿no? Pero con aumento nos va a igualar el bolsillo. Yo me dirijo hasta San Isidro a trabajar. Y es que tras 12 años de funcionamiento y 8 años desde la última actualización tarifaria, el sistema de corredores de alta capacidad, COSAC, anunció la semana pasada que la tarifa regular y la tarifa diferenciada del Metropolitano tendría un nuevo reajuste. Este es un problema que se ha generado por el diseño del contrato. El contrato de APP tiene un diseño tal y que la autoridad en este caso no ha salido a explicar las razones, la ATU no ha salido a explicar por qué se ha dado este incremento de los costos, tal vez la operación del servicio por parte de los operadores privados va a pérdida, ¿no? Y que no está siendo rentable, tal vez hay un problema con la administración de las frecuencias, tal vez hay un problema porque la flota se está envejeciendo y hay que renovarla, hay un problema por el combustible, no lo sabemos. Realmente necesitamos explicaciones de la autoridad en este momento para que ponga claro el panorama. De acuerdo con el consorcio coordinador del Metropolitano, esta decisión corresponde a diversos cambios producidos en el país en los últimos años. Entre ellos, el aumento de la inflación, la subida del costo de vida, la variación en el tipo de cambio, entre otros. ¿Cuál es la nueva tarifa del Metropolitano? El servicio integrado, es decir, alimentador troncal alimentador, pasó de costar de 2 soles 50 a 3 soles con 50 céntimos, mientras que solo el servicio troncal pasó de 2 soles 50 a 3 soles 20. El servicio de alimentador también incrementó considerablemente su precio. Algunas rutas como La Ensenada, Puente Piedra, Trapiche, Villa El Salvador, Milagros de Jesús, Coyique, Caraballo, Tungazuca y Santo Domingo, ahora cuesta sol 50, cuando antes solamente costaba un sol. Frente a esta sorpresiva alza, los usuarios expresaron su total rechazo. Estamos perjudicados, el que gana bien estará contento, pero el que ganamos mínimo no nos compensa. Entonces también los empresarios deben darse cuenta, tanto para las personas que tienen pocas posibilidades, este puede hacer. Creo que para llegar más rápido sí nos ayuda, pero con el aumento nos va a afectar un poco. Además, indicaron que este aumento no justifica el servicio que brinda este medio de transporte. Lamentablemente, este transporte está un poquito, no está haciendo un trabajo servible. Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, nos hemos demorado para venir, ¿no? Casi una hora y media parados en la estación central. Hemos estado ahí internados ahí. No sé, lamentablemente, ¿qué sucede? Si tomamos en cuenta que el sueldo mínimo está en los 1.000 soles y el gasto de pasajes, yendo ida y vuelta, son 7 soles diarios, solamente tomando la troncal, 7 soles 60, si también tomas un alimentador, eso implica prácticamente el 20% de tus ingresos. Es muchísimo dinero. La nueva estructura tarifaria no afecta al servicio de alimentador de rutas cortas y la tarifa preferencial para universitarios y escolares. Estas no tendrían variación hasta diciembre de este año y se mantienen en un sol 25 céntimos para troncal integrada y en 50 céntimos en el alimentador. Desde el Parlamento Nacional, la congresista Sigrid Bazán dio a conocer que ha oficiado a la ATU con el objetivo de saber por qué se han incrementado las tarifas del servicio y si se han establecido medidas para apoyar a los usuarios. Ese es el nivel de presión política que se requiere para abordar problemas públicos, ¿no? Son los congresistas, dentro de su deber y su facultad de representación de la ciudadanía, que tienen que exigir a las autoridades del gobierno central justamente explicaciones por este problema. La cofundadora de Ciudadanos de a Pie refirió que la situación se debe principalmente al diseño de contrato de concesión. En el caso puntual del Metropolitano y también de los corredores complementarios, esos contratos son negociados como concesiones autosostenibles. ¿Eso qué quiere decir? Que una concesión, si es concebida económicamente como autosostenible, la recaudación, a través del pago de la tarifa, del pasaje, del boleto, cubre la operación del servicio. Entonces, si el costo real del servicio es 3 soles 80, el usuario va a terminar pagando 3 soles 80 para acceder a ese servicio. Un diseño de contrato totalmente distinta que se tiene con el servicio de la línea 1 del Metro de Lima. En el Metro de Lima ya se sabe que el costo del pasaje, costo, es 4 soles, pero el usuario solo paga 1 sol 50. ¿Por qué?
porque esta se trata de una concesión cofinanciada. Es cuando el Estado transfiere un recurso a través de un subsidio o de una compensación para compensar las pérdidas que se generan en la operación del servicio. Cintia Yamamoto explicó qué posibles soluciones podría tomar el Estado para revertir esta decisión a favor de la ciudadanía. La ATU tiene que explicar por qué han subido los pasajes, ¿no? Cómo se ha tomado esta decisión, si ha sido técnicamente viable y si ha sido legalmente viable. Si cumple todos los requisitos, realmente no puedes hacer nada. Ya tienes que llevar esto a una discusión mayor, a escalar en el Ministerio de Economía y Finanzas, para hacer que este contrato de concesión autosostenible pase a ser cofinanciado y que reciba un subsidio por parte del Estado para que la tarifa tenga una regulación y un tope tan similar como el otro servicio concesionado que es el Metro de Lima. Mientras tanto, las consecuencias de la medida adoptada por el Metropolitano recaen sobre los ciudadanos, quienes pese al alza, se ven en la obligación de utilizar el servicio para trasladarse. Paola Sumaeta, Nativa, nos conecta.